El comercio cerró hoy sus puertas en el municipio de Arboletes por temor a enfrentamientos entre la fuerza pública y más de 400 personas que invadieron los predios del antiguo aeropuerto, donde precisamente se van a construir viviendas de interés social. Ellos piden ser incluidos en el programa. Cerrado permaneció todo el día gran parte del comercio de Arboletes por temor a nuevos disturbios entre un grupo de invasores del antiguo aeropuerto y el cuerpo de la SEMAT que llegó hasta el municipio. En estos momentos la gente comenta que ya los antimotines están aquí y hay miedo que puedan maltratar o puedan atacar a los ocupantes de ese terreno. Habitantes temen que si se llega a presentar nuevos disturbios, afecten sus viviendas y el comercio nuevamente. Porque como la vez pasada hubo muchos disturbios, destrozos a todo el pueblo, entonces estamos todos a la expectativa y pendientes de lo que pueda pasar. Nosotros siempre tenemos una rejita abajo por si de pronto pasa algo. He movilizado y he perdido ya más de 300 mil pesos apenas y eso creo que es de fruta. Se presume que para mañana se realiza el desalojo si los invasores no desocupan de forma voluntaria el predio. Desde el municipio de Arboletes, Luis Enrique Andrade Flores, Teleantioquia Noticias.